Rinoplastia. La nariz es fundamental en la composición de la belleza y equilibrio del rostro. Por estar en el centro del rostro, es blanco de mucha atención y sus alteraciones pueden causar impacto en la autoestima. La rinoplastia tiene como objetivo alcanzar la armonía facial, tratando las alteraciones estéticas y funcionales de la nariz. Las alteraciones nasales pueden ser de origen genética o postraumáticas. Anatomía de la nariz. La piel de la nariz está sustentada internamente por estructuras óseas y cartilaginosas. En la parte superior tenemos el hueso nasal. En la parte media, el cartílago del septo con su expansión lateral. En la parte inferior están los cartílagos alares. En la rinoplastia se realiza la remodelación de las estructuras óseas y cartilaginosas por medio de reducciones, cambios en la forma o aumento de sus estructuras. Con eso, podemos corregir alteraciones en el dorso, en la punta y en el ancho de la nariz. Además de la cuestión estética, la cirugía puede corregir también alteraciones respiratorias. Cada caso es estudiado minuciosamente, respetándose las características raciales y funcionales de cada uno. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía, respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica, se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. 8 horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente, que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad, sin la expectativa de quedar parecida a alguna famosa o alguien a quien admiras. Técnica quirúrgica. En la rinoplastia, la técnica quirúrgica utilizada puede ser abierta o cerrada. En la técnica abierta, se hace una pequeña incisión que queda escondida debajo de la punta nasal. En cambio, en la técnica cerrada, la incisión es realizada apenas en la parte interna de la nariz. En ambas técnicas, puede ser realizada el tratamiento del ala nasal, dependiendo de la necesidad de cada paciente. La incisión es realizada en las laterales de la nariz y las cicatrices quedan escondidas en el surco nasal. En algunos casos, puede ser necesario el uso de tampones en la nariz, que serán removidos en poco tiempo. Las cicatrices maduran y van quedando imperceptibles con el paso del tiempo. La rinoplastia mejora la estética nasal, armonizando el rostro y también mejorando la función respiratoria.
Recomendaciones posquirúrgicas. La curación debe ser mantenida por el tiempo determinado por tu médico. Los primeros días es común sentir una cierta dificultad para respirar debido a la hinchazón. El uso de soluciones nasales puede ser indicado para la limpieza y la desobstrucción de la nariz. Es importante proteger la nariz durante el sueño y también de eventuales traumas domésticos.